Bienvenida, bienvenida Maripala. ¿Y usted cuál es su nombre? José Alberto. José Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido, de verdad. Muchísimas gracias por estar en el... En el Happy Hour. Dígame, ¿dónde se conocieron ustedes? Muchas gracias, Carlucho. De verdad que vine a contarlo porque ya yo estoy alta, de verdad, de todos los problemas que han sucedido. Sí. Él y yo nos conocimos y nos enamoramos a primera vista. Es decir, fue como un flechazo. Como un flechazo. ¿Quién se la clavó aquí? Es decir, ¿cómo fue este flechazo? ¿Dónde fue? Yo me enamoré y dije, wow, qué lindo. Fue en su empresa. Sí. Y dije, wow, qué lindo. En el estacionamiento de mi empresa. Es decir, cuando usted estaba en el estacionamiento y lo vio, dijo, wow, qué lindo el ejecutivo. El nombre suyo, José Alberto, ¿no? José Alberto. No, el carro. ¡Wow! ¡Qué lindo el Ferrari! Un Ferrari rosado que él tenía, que era bien bonito. ¿Y cuándo usted se empezó a dar cuenta que José Alberto tenía flojo de zapatillas? Porque yo soy una mujer de detalle. Yo soy una mujer de detalle. Y una noche me levanto por la madrugada y veo a Albert con una pinza de ceja, sacándose los pelitos con una pinza. No, pero dile. No, un momento, Carlucho. Un momento. Dile. ¿De dónde eran los pelos que yo me estaba sacando con la pincita de ceja? No, esas cosas tienes que decirlas tú. No, dilo tú. Estas cosas preferiblemente las cuentas tú. Yo puedo omitirlo. Porque mira, yo nunca, nunca le he dado motivo a... ¿Pero de dónde eran los pelos, por favor? Los pelos eran de la nariz. No, pero porque los pelos sean de la nariz, usted no puede decir que este hombre es flojo. ¿Me vas a decir a mí que es normal que un hombre se saque los pelos de la nariz con pinza? ¿Y con qué se sacan los pelos de la nariz? Con una tijera, con cualquier cosa. Ah, con ese teléfono, ¿para qué lo tiene la mano? No, es que yo a veces recibo algunos mensajes. No, claro, lo veo con el teléfono y estamos en el... No, no, pero yo quiero aclarar. Ahí está. Ese es Miguel. No, no es Miguel. Miguel que le va a montar algo seguro. Que no es Miguel que le monta algo. Pero vamos a la entrevista. Bueno. ¿Qué? Yo nunca le daba motivos a ella. Sí. Nunca, jamás en la vida, para dudar de mi hombría. Claro, no. Únicamente los eventos de los zapatos. Eso nada más. ¿Qué la pasó con los zapatos, los zapatos? Me regaló zapatos, wow. Pero que uno le regale los zapatos a una mujer no quiere decir que uno sea gay. No es normal. Es normal que un hombre regale zapatos a una mujer. Lo que no es normal es que la propia tienda se los pruebe y vaya caminando de la tienda hasta la casa con los zapatos puestos y que camine mejor que yo con los tacones. Pero, eso no es normal. Pero, ¿ahora quién lo llama? Es Antonio, no, no es Antonio, es Ronald. Perdóname que te lo diga. No me responda. Oiga, ¿qué otro incidente? ¿Qué otro incidente? Déjame aclarar, porque yo desde que era niño me pongo los zapatos de mi madre. Sí. Yo desde que era niño me pongo los zapatos de mi mamá. ¿Y qué otro incidente? Porque mi mamá tiene problemas en los guanetes. Pero yo no tengo el pie tuyo. No tengo tu pie como el de tu mamá. Tenemos el mismo pie, Maripala. No, el mismo pie no. Yo no te doy porque estamos en un show. Maripala, ¿qué otro incidente hay? Unos amigos que el otro día fueron a bañarse. A bañarse. Pero claro, pues los amigos míos que hacen ejercicio conmigo en el gimnasio estaban arreglando las tuberías de las duchas de gimnasio y le dije, vayan a bañarse para casa. ¿Qué hay de malo en eso? Maripala, porque vayan unos hombres y uno esté en la casa y les invite a usar la ducha, no quiere decir claro que no sea gay. Claro que no, uno por uno no, pero todo el mundo junto en la ducha es normal, Carlucho. No es normal. Porque estamos ahorrando agua. Están ahorrando agua, ¿no es por así? Favor. Entonces, ¿se suspende la boda? No, bueno, no se suspende la boda. ¿Cómo que no? No se suspende la boda porque ella es una caprichosa. ¿Sí? Ella es una caprichosa y ya yo tengo comprado hasta el vestido. ¿El vestido de la novia? No, el vestido mío. ¿Con el vestido suyo? No, no, ¿con el vestido suyo? El vestido mío porque yo voy a ir vestido de novia. Y ella va a ir con toxina. No, una pregunta. ¿Y el anillo se lo va a devolver? No. El anillo, ni por encima de mi cadáver, para que tú lo sepas. No, te lo voy a dar. No, oiga, oiga, él no es gay. Yo por le favor, digo que claro no. Tú me vas a decir a mi cara que es gay.